Bueno, yo creo que esta manifestación de hoy tiene un triple significado. El que se recoge en el propio lema, Lortu dugu, lo hemos logrado y hemos conseguido acabar con el totalitarismo y el terrorismo de ETA, y eso tiene una importancia extraordinaria. El segundo tiene algo también de homenaje y de reconocimiento a Gesto por la Paz, que simboliza como nadie la resistencia cívica de la sociedad vasca, muchas veces callada, muchas veces en silencio, muchas veces en soledad y muchas veces en medio de la agresión, y creo que le debemos ese homenaje y ese reconocimiento a Gesto por la Paz. Y el tercero, al ser la última, manifiesta claramente que estamos abriendo un nuevo tiempo en Euskadi, un tiempo en el que lo fundamental es consolidar la convivencia, la concordia, en el que no sobra nadie, en el que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y todos tenemos algo que hacer, empezando por la propia izquierda abertzale, que seguramente es quien más camino tiene que recorrer. Es una pena que no vaya a venir hoy aquí, porque sería un paso en esa dirección, pero los demás también tenemos que hacer, que aquellos que han estado hasta ahora fuera de la democracia, incluso combatiéndola, puedan integrarse en ella, porque será el gran triunfo de los demócratas y de la democracia.